Hola, hola, hola. Bendecido día para todas ustedes. En esta hermosa y bendita mañana y día, porque pues... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Alaba que le llegue este videíto, ¿verdad, mis chuladas? Por ahí, quiero mandar un saludo a mi chula Poki Poki, que por ahí donde andará, mi sobrina Cristina Peñalosa, Cristina Fernández. Hay muchas que me hacen falta. ¿Dónde están, mis chuladas? ¿A dónde está que no se reporta? Mi chula Olga Cortina también. ¿A dónde anda, corazones bellos? Repórtense para saber que todavía siguen en mi canal. Pues aquí estamos, mis chuladas. Estoy esperando a una suscriptora que le dije, que no sé si le dije que iba a venir, ¿verdad? Viene de allá de Dallas y me habló que iba a venir y no se quería quedar con las ganas de venir a verme de nuevo. Ya con eso son dos veces que viene y pues la estoy esperando a que llegue, ¿verdad? Y pues yo les muestro lo que yo soy. No voy a que ustedes me vean que lo que yo tengo aquí, como yo me he visto, que esto, y que porque ya viene la suscriptora, yo voy a cambiar. No, soy la misma persona que me conoció, la misma persona que ustedes me han conocido, y le pido a Dios nunca cambiar, nunca cambiar. Les digo, el día de ayer me hice un caldito de pollo y pues me quedó, ¿verdad? Porque me lo voy a almorzar y a ver qué hacemos para la comida. A ver qué hacemos, porque pues, el caldito salió muy sabroso, la verdad, con los champiñones y los ejotes, ya que a los niños no les gustan los champiñones, pero yo se los eché ahí porque digo que mi nuera compró ejotes y compró champiñones, pero ya no alcanzó a comérselos. Permítanme un poquito, espérenme. Nada más que ando acá calentando la comida. Ajá, les digo, de lo que dije doña Berta, no sé qué, es puro relajo. En el video anterior, que le llevo unos tamalitos, dije yo a ver qué pedo le pone, pero no, los tamales estaban bien sabrosos. Ya tenía mole, me ofrecía, pero yo ya la había acabado de comer. Pues se me antojaba el tamalito así con ejotes, porque ahí tenía poquita masa y entonces no le había traído dos bolsas de ejotes. Y trago champiñón, le dije, pues entonces hice caldito de pollo, le eché ejotes y champiñones y me dejé poquitos ejotes para mis tamalitos. Pero no, salieron buenos tamalitos, más que ese Michel tan loco. Ese Michel tan loco, bien loco que está. Y dice que, ay, que estaba salado, estaba comicome, ¿verdad? Puro lado con esa gente, la verdad. Y primera vez que grabo yo ahí en la tienda. Primera vez. Pero no se crea nada de eso, ¿verdad? De que yo dije que Berta esto, que lo trabajo. Es que ella a veces luego me grita o me habla por teléfono. Vecinita, vente. Echamos unos taquitos, traje unos taquitos de chivo. Allá voy. A veces me dice, vente, echate el café. Ahorita conmigo en la mañana o en la noche. Le digo yo, ahorita voy, pero no voy. A ver si voy. Y pues dice, vas a ver, dice. Me decía, vas a ver. Te la voy a recordar a que se vaya tu hijo, porque pues ahora que estaba amigo yo no iba para allá. Dicho y hecho, se fue amigo y allá voy. Con los ojos todos ahí medio llorosos, dije, pues no voy a llorar porque sentía feo que mi hijo se había ido, pero dije, no voy a llorar para no siga lágrimas o salación. Otros me decían, llore si es necesario. Pero me aguanté lo más que pude, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, llego con mi familia para allá y pues gracias a Dios no tuve ningún problema, lo que llevaban no se les quitaron nada, les tiraron. Yo le dije a mi hijo y a mi nuera, porque le mandé guilotas a mi hijo, el chilito verde, el tomatito. En caso de que les diga que las guilotas no pueden pasar o que paguen multa, mejor que decir las guilotas y no paguen multa. Pero gracias a Dios que todo salió muy bien. Mis oraciones, Diosito me escuchó, ¿verdad? ¿Qué mal no le va a desear bien a su familia? Entonces les digo, y sí les digo, y allá voy. Dice, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Le digo, amiga, pues está disfrutando de mi familia, amiga, le digo, decía yo. Y ya, le digo, ya, a veces hay tamalitos con bebejugos con atolito, ya me llama, o él carga cena y me da cena. Yo también a veces lo que hizo, luego le digo,
Vecina, ¿ya almorzaste? Dice, no. Le dije, hice esto de almorzar, le digo, ¿quieres? Dice, sí, dame, dice. Yo soy de las personas que a mí me gusta dar, apagando la estufa, le mando calientito. A mí no me gusta dar que primero voy a comer y yo ya después mando. Eso no me, nunca me ha gustado. Cuando voy a dar algo, se lo doy primero a la persona y después como yo, ¿verdad? Así, así soy yo. Entonces, espero que les haya gustado el video anterior. Y el video, el tercero, digo yo, les pido mil disculpas, de verdad, que me disculpen si me porté mal, pero es que, pues a veces sí sacan a uno de sus casillas. Entonces, les he prometido que ya no voy a, que voy a cambiar, que ya no voy a contestar nada, pero este también se metió con Juanito. Yo digo que Juanito parecía ñoño, bueno, pues, si parece ñoño es porque, gracias a Dios, nunca hace falta un plato de comida en la mesa, ¿verdad? Y pues, Juanito, pues, tiene buen, digo yo, es de buen comer Juanito, pero pues digo, ya, con un niño como que no, pues, va. Pero bueno, así vamos a dejar. Yo nomás les pido a ustedes, me disculpen, mil disculpas, y vamos con el videito. Estamos esperando a la suscriptora doña Ney Milar. Les voy a compartir mis chuladas. Yo estoy calentando el caldito ahorita. Miren. Espérame. Salte. Ya ya lo ya hizo que hacer. Ya cortó los guajes también. Sandwich para la carnita. Iba a ser un chile de longaniza con huevo, pero pues hay comida ahí. Están los guajes, porque los, ahorita mis palos tienen mucho guaje. Aquí la gente no quiere los guajes ni regalados con timás vendidos. ¿Eh? No quiere la gente los guajes. Hay bastante guaje. Miren, les voy a compartir. Ahorita parece que también ya hay arrayanes. Ya todos están buenos, están pasando, ya vean. ¡Cuánto guaje! ¡Vengan a los guajes, amigos! Miren, están bien buenos, están en su punto, como dicen por aquí. ¡Uy, mira! Fíjate cuánto guaje hay, mira. ¡Ay, no, no los das! ¡Ay, se los voy a llevar sin duda a su casa! ¡Ajá, ajá! Me quieres poner en vergüenza, pero mi gente ya conoce que eres mentiroso. No le crean, mi gente, es chismoso, es Paco. Vean, miren, qué chulada de guajes. Y la de veras, y la fíjate, hay mucho guaje, ¿no les gusta? Atrás, no, vete, creo, oye. ¿De dónde? No sé, ve tú. Ah, ya está, Bibi. Ah, pues, sí, debe ser. Y pues no los quieren, tampoco no les voy a rogar, ni tampoco se los voy a llevar a su casa. Nada de maleados, nada, mira. Fíjate cómo están de chulos, pues mira. Y bien llenos, bien bonitos. Entonces, ¿verdad, mi gente? Que si no quieren, no les voy a rogar, ¿verdad? Y tampoco se voy a llevar a su casa. A su penthouse, dicen por ahí. Ahorita hay arrayanes. Y empiezan los arrayanes. Ya en febrero empieza a haber manguitos tiernos. Tengo dos palos de mangos. Muchos ya han visto cuánto mango se junta, ¿verdad? Vean. Muy bonito todo. Y pues aquí esperando a mi suscriptora. Johnny, párate, Johnny. Johnny, son las 10, 11 de la mañana. Y todavía está acostado. A ver, Johnny. No es cierto, ya me barrió el patio, mi niño. Ya me barrió el patio, ya. Hizo que hacer, me tendió unas cobijas que lavé también. Y no puedo terminar todavía de lavar. Seguimos, mis chuladas, seguimos. Pues les digo que ahora que mi hijo estuvo aquí, me compró más trastes, mi guachito.
Mi nuera me trajo una vajillita, así les comenté esa vez, ¿verdad? Pero pues, miren. Y esta me la trajo una suscriptora, doña Mari, para que nos trajo los regalitos también. Ya aquí han acabado los trastes. Ya terminé de acomodar mis trastes, ya calenté la comida. Y aún sigue mi matita dando tomatitos de eso. Voy a usar un chilito a doña Ney también después. Con carnitas que tengo ahí. Chilito picosito. Me compró platos también mi hijo, miren, mucha cuchara. Tenedores ahí me compró. Ya, como somos poquitos aquí, tenemos poquitas cucharas. Y él me compró cucharas mi hijo también. Y muchas cosas que me trajeron también que tengo guardadas. Les digo, me trajeron un generador porque se va mucho la luz. Y sufro mucho sin luz. Ahí está. Mi gente, pues ya llegó mi suscriptora. Vamos a encontrarla. A darle la bienvenida. ¡Pásale, pásale! Siquiera, porque si no. Mejor le doy por acá, porque el escalón es bastante para subirlo. Está un poquito alto. Lo bueno que encontró. Ay, Diosito me lo puso en el camino, no crea. Sí, ya ve que Diosito él arregla todo. Sí, es cierto. Uno lo pide a él y él se encarga. Pues gracias a Dios, ya llegó mi suscriptora, le digo, no es primera vez que viene, son dos veces ya. ¿La segunda? Y como yo les he dicho, yo me les voy a demostrar a ella, así como me conoció, así me volvió a encontrar igual la misma, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues le voy a almorzar, porque no ha almorzado ella. Ay, gracias. Y tampoco. Gracias, gracias. A ver, ¿no te acuerdas? ¿Sí? Ah, qué bueno. Ah, sí se acuerda, cómo no, dice. Qué bueno, gracias a Dios. Sí. Ahí deja, doña Nelly, ahorita sí. Vamos a almorzar primero. Sí, deja la mano en la semana. Ajá, ahí hay jaboncito. Sí, gracias. Pues déjame de almorzar con nosotros, bien. Ya está esperando doña Nelly y yo. Aquí bien contenta, dice, con un caldito muy sabroso. Muy rico. Carita de puerco y unos guajes fresquecitos, vean. A doña Nelly, ¿le gustó el caldito? Está delicioso, Delicioso, la verdad que jamás me imaginé que me iba a comer un caldito como este. Está muy rico, gracias. Les digo, así que ella, les digo en el video anterior, por eso le hice que era ya en la tarde, más o menos, pero pues atrasó el autobús, ¿verdad? Sí. Tuvo problemas. Y entonces me dije, el caldito pues está bueno, ese le voy a dar. Desde almorzar, empezarlo, se ya la comida es otra cosita. ¿Qué tal le parece a mi caldito? Ay, ese caldito está delicioso, es como si un vuelve a la vida. Está delicioso, delicioso, muy rico. Un vuelve a la vida sin pulpo, ¿verdad? Sin camarón. Sí, claro, claro, pero está delicioso. No, y aunque no tenga pollo, doña Ney, sale muy sabroso. No, no, está riquísimo. Muy rico. A mí me encantó. Está delicioso. Bien. Muchas gracias. Muy rico. Gracias a Dios. Qué bueno que le gustó. Y también aquí estoy. Sí, está muy sabroso. Echando mis patitas. Estoy echando patita. Arreglando sus florecitos a la virgencita, a la que les trajo. Digo que la mera buena tiene su... ¿Cómo se dice su qué? Su florería. Su florería allá en Dallas. Ajá. Aquí su florería se dedica allá a arreglar ramitos, arreglos para boda, todo. Uh-huh. A él que guste y quiera que la busque, ¿dónde, doña Ney? En Facebook.
Flowers by Nelly. Ya, escuché. Y Instagram también. En Instagram también Flowers by Nelly. Sí, ahí me hallen todos los que viven en Dallas que quieran un arreglo. Ahí estoy en Facebook y Instagram. Ahí búsqueme Flowers by Nelly. Ahí para contrataciones, para arreglos de 15 años, de todo. De bodas. De difuntos también. También. De difuntos tengo, sí. Ahí tiene su florería ella. Ajá. Ah, que se le marchitaron sus florecitas. Se marchitaron por la calor, sí. Mm. Pero ahorita se van a poner bonitas un ratito más, nomás que prueben el agua. Sí, se van a poner muy bonitas. Pues ahí está, mente, ya les dijo en dónde, para que quede guste. De por ahí de Dallas, por ahí tiene ella su florería. Flowers by Mary. A mi destino y haberme dado licencia de haber llegado aquí a su casa de Doña Licha. Gracias, madre, por cuidar de mí y sigue cuidando de mí para mi siguiente camino cuando me vaya a ir. Te lo pido, madre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así sea. Sí. Pues vean, mis chulas, aquí está lo que me trajo Doña Nelly. Les digo, no importa la cantidad, sino la voluntad, ¿verdad? Fíjense, ella venía con su bolsita aquí cargando. Y que Diosito se lo multiplique, les socorra mucho más. Gracias. A Doña Nelly, aquí me trajo medicina, panito, sopita. Hay de todo un poco, vean. Muchísimas gracias, Doña Nelly. De nada, gracias. Y espero que no vaya a hablar, que no vaya a ir hablando. Ay, cómo no es cierto. Es cierto, Doña Nelly. Así se dice, ella tiene que hablar, tiene que hablar. Así bueno, es. Pues sí tengo que decir que me recibió con un plato de comida y muy agradecida, entonces sí. Pues estoy diciendo, sí, pues, que tiene que hablar, sí, tengo sí, que no hable. Sí. Gracias igualmente y bienvenida a mi casa cuando guste, ella Muchas sabe. Muchas gracias. Y todas las que quieren venir a visitarme también van a ser muy bienvenidas, muy bien recibidas. Y ya saben, ahí está Doña Nelly, que pues él sabe. Pues vengan a visitar a Doña Licha, ¿eh? No se van a ir disconformes, se van a ir contentas que ella las va a recibir con los brazos abiertos y darles de comer lo que ella tiene en su casa. Sí, con lo que hay. Yo les he dicho que sea un huevito o algo, pero con hambre no se van, no se van. Ya oyeron, mis chuladas, cuando gusten, ahí están cordialmente invitadas. Nada más vengan de unas dos o tres porque se vienen todo el montón, entonces no va a tocar ni siquiera una balita de frijol a cada quien. ¿Verdad, Doña Nelly? Sí. Sí. Y pues no nada más nos trajo eso, nos trajo otro regalito más. A ver, papi. Aquí ese trajecito de short y esta playerita que sí te quedó, hijo. Le trajo un trajecito y un... Gracias. ¿Cómo se dice, Johnny? Y un shortcito, te lo hago ya. A ver, ¿no? Y a mí me trajo, a ver, se puede, miren, hoy se las comparo, estas son mías, las que me trajo a mí, miren, muy chulas, pero no chula, lo chula la ropa que me traje, miren, miren una blusita y aquí está otra, bien hermosa, muchísimas gracias Doña Nelly por los regalos que nos, te vas a ir, ni le enseñas bien, ¿no? De enfrente. Se nos trajo, miren, dos blusitas para mí. Vamos a ver que traía una halo. También creo que para allá ahí. Mira, esta la puedo usar como una pijama. O una blusita, lo que te guste. ¿Cómo te gustaba para el pantalón que usaste ayer, que traías? El chiquito. Y para Juanito, espero que le quede este short. Ay, te dice color de mi Juanito. ¿Cómo la va a quedar? Y este otro negro. Ya ven, cuando llueve, llueve el pato. O sea, a Juanito le tocó, miren. Dos shortcitos. A Juanito. Y una mochilita para que los eche. Ay, mire, esa es mochilita también para mi niño. Se vaya lo. Es para yo, para Juanito. Ajá. Muchísimas gracias. Y esta se la traje a la pestañuda. Espero que le guste. Pues a él le gustó su regalito también y su mochilita. Muchísimas gracias, Doña Nelly. De nada. Te dio ahí va la esclavita, ¿no? Sí,
Y yo, ah, sí, mira, y también te trajo una esclavita. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Aquí está. Mira, esa es de la Virgencita de Guadalupe. Ajá. Te la pongas. Ándale, así. Ajá. Pues no, y yo. Esto es para Licha. Espero que le guste. Ah, para Licha también, miren, ahí se acuerda de Licha, vean. Es un regalito, como les digo, no importa la cantidad, sino la voluntad. Va a decir algo, a mí también. ¡No, no, no! Pero le traje esta para tu mamá, no sé, a mí me inspiró mucho para tu mamá. Sí, está bonita. Dije que está muy, para Lichas casi son parecidos sus gustos. Ajá, uh-huh, está bonita también. ¿Verdad? Ok, bueno, pues esa es. Ah, pero yo quería traer una pestañuda, ¿no? Sí, también una para la pestañuda también, ahí está. Hasta la pestañuda le tocó también, ¿eh? Aquí está una para la pestañuda. Igual a la mía. Ajá, sí. Miren. Así que hasta la pestañuda va a tener que hablar para que venga por su blusa. Sí, te lo voy a hablar. Ajá, mi amante. Sí, sí. Pues muchas gracias, doña Ney, de verdad, muchas gracias por esos regalos que nos da. Gracias porque nos hemos ganado su cariño y también... usted se ha ganado el cariño de nosotros, ya ve. Sí. Y ya nos dio licencia de conocernos, sí, personalmente. Son unas personas muy lindas. Gracias, doña Nelly. La verdad que aprecio mucho cuando unas personas así humildes como ustedes le abren el corazón a uno. Y gracias. Eso es muy importante. No, es que desde ayer, desde ese día que llegó, se quería venir, pero trae los pies muy hinchados. Sí, pero que dice, tempranito yo me voy porque voy a aguantar a doña Licha. Gracias a Dios que ya vino. Ay, gracias. Ya ve. Y todavía no terminamos, mi gente, ya falta, porque ella viene a festejar su cumpleaños con nosotros, nada más con un molecito verde. No, ya no pudo traer un pastel porque, pues, venía, pues, ahí bien cargadita, ¿eh? Entonces, el chiste es que esté con nosotros, quiso pasarla con nosotros por su cumpleaños. Primeramente Dios. Ajá, y pues aquí lo vamos a compartir. Ajá. Ella se va a encargar, así que yo no la voy a consentir, la va a consentir ella a mí, porque yo no sé de la chimpa verde y la va a guisar ella a su modo, sí, ¿verdad? La voy a... El mole verde. Pues le seguimos compartiendo, mis amores. Pues aquí se... Ajá, que aquí seguimos con doña Ney. Ya que ella quiso... ver su cumpleaños y pues... ella quiso pasarla aquí con nosotros. Se lo agradezco mucho, doña Ney. De veras, gracias por... querer convivir aquí con nosotros. Pues de eso, de hecho, se va a ir a pasear por allá, ¿verdad? ¿También? Sí, todavía hay que seguir a... festejando en Cuernavaca... y luego después en México. Pero aquí quiso, sí, con nosotros, sí. Ella va a hacer un molecito verde, dice, yo no sé guisar, mi chula, yo eso nunca lo he hecho. Entonces ella está guisando un molecito verde y yo ya guisé el arrocito. Ahí le dejé el vasito, el caldito. Sí, ahí está. Y aquí tengo mi arrocito también. Y está ahí, está como molecito verde. Uh-huh. Pues lo voy a probar, porque yo nunca he probado eso. Sí, va a quedar muy rico. Sí, sí, sí. Sí, pues ya con todo lo que he hecho, sí se ve. Sí. Sí. Pues listo, ya está el molecito verde allí. Y acá ya está mi arroz también, vean. Ya también, ya le apagué al arroz. Así me quedó. Bien sabroso. Pues hasta ahora voy a probar yo. De verdad no creo que soy presumida o algo, pero... hasta ahora voy a probar este mole verde así. Está riquísimo. Está bueno porque ya lo probé. Ya lo probé. No lo voy a probar, ya lo probé. Pero falta llenarme. Comer bien. Ahí estamos. Ahí. Listo, listo, mi gente bonita. Vean, aquí estamos comiendo ya. Aquí con doña Ney Milán también. Suscriptora que vino a querer pasar su cumpleaños aquí con nosotros. Yo le agradezco de todo corazón, la verdad, por todo el esfuerzo que hizo para venir, porque ya quería venir desde luego que llegó, pero pues no se pudo, ¿verdad? Aquí te invitamos a la pestañuda también. Aquí está presente comiendo. Es que ya ando apurada porque quedó muy rico la verdad. Ah, qué bueno. Muy rico la verdad. Yo es primera vez que, de verdad, yo es primera vez que voy a comer así en verde. Sé que es chimpa, ¿verdad? Igual, pero sí, está diferente. Porque, se queda. Siento yo que quedó muy sabroso. Sí. Y
Y me gusta a mí esta parte del pollo. ¿Estaba el muchito del ocho? No vayan a pensar que porque no había otra parte. Pero a mí esta es la parte que a mí me gusta. Es que le ganó la cadera, la pestañuda, yo no me fijé. Sí, cualquiera de las dos, esa o esa. Sí, pues tiene huesito. Pues aquí estamos comiendo, provechito para todos los que coman cuando vean este videíto. Está el niño de la pestañuda, ahí está Alo también. Y está la tía Licha con su platito, miren, yo una alita. Johnny no está, se fue por allá a jugar pelota, pero ahorita que venga también va a cenar. ¿Qué les iba a decir? Antes que haya algún mal comentario o algo, de verdad, doña Ney quiso venir a pasar aquí con nosotros. Ella trajo todo para preparar el mole verde. Ella lo puso. Yo ni sabía. Ni sabía yo nada de esto. Aquí estamos comiendo. Bueno. Aquí vamos a cantar la mañana a doña Ney por su cumpleaños. Pero guaches. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. ¡Que le sople! ¡Bravo! ¡A la triqui-tri-triqui! ¡A la triqui-tri-triqui! ¡A la triqui-tri-triqui-tri-triqui-tri-triqui! ¡A la triqui-tri-triqui-tri-triqui! ¡Levi, doña Levi! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡Un abrazote! ¡Gracias! ¡Un abrazote! ¡Un abrazo! Pues yo estoy grabando. ¡Que le vuelva! Yo voy. No, espérenme, doña Ney, espérenme. Ten, Mari, ten. Yo la voy a acompañar a doña Ney allá, porque yo no salí en el video. No lo más. Dale, pues. A ver. Vamos, todo aquí, ustedes. Quiero que la empujan. ¡Muela! ¿Qué va a hacer? Ya no le falta. ¿Viene con chocolate?
con chocolate o con fresa? Yo con fresa. ¿Con fresa? Ah, bueno, pues quería que quieras fresa. Ok. ¿Tú quieres con fresa, hija? Sí. No, por favor. ¿Ah? Está riquísimo, ¿verdad? Pues ya se va mi suscriptora, ya se va. Nada más estuvo un día conmigo y una noche. Pero bien contenta. Sí, muy contenta. Que le vaya muy bien, doña Nelly, muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a su casa y verme. Pues mis chuladas, ya se fue nuestra suscriptora, ya se nos fue. Yo creía que hubiera pasado otro día más con nosotros, pero pues no se pudo, ¿verdad? Yo quedé muy contenta, la verdad, todo muy feliz con doña Nelly, porque estuvo un buen rato aquí con nosotros, estuvo todo un día, se fue al otro día temprano. Doña Ney, cuando vea este video, muchísimas gracias, de verdad, por querer compartir su cumpleaños con nosotros. Aquí poquitos, pero ya ve con mucho amor y cariño. Espero que usted también se haya ido contenta. Y explique qué tal la tratamos, que usted se haya sentido bien aquí con nosotros, porque nos sentimos muy contentos que usted haya estado con nosotros. Entonces, mi chulada, les comparto este video. Espero que sea de su agrado, de verdad, y por ahí la que guste venir a visitarme, aquí tiene su humilde casita, aquí está la tía Licha con los brazotes abiertos para recibirlas, el día que guste, y quien guste venir a pasar conmigo, un día, dos días, un rato, lo que ustedes gusten pasar aquí conmigo, ¿sí? Cuídense mucho, bendiciones, sigamos haciendo oración. El jovencito que está en coma, por favor, les digo, hoy por él, mañana por nosotros. El muchachito está muy grave todavía, el joven, es un jovencito, una persona que pues necesita de las oraciones, de sus oraciones de uno y más que las hagamos de corazón, ¿verdad? Así es que no se les olvide, hagamos oración por un chico que está en coma. De verdad, se los agradecería mucho. Y pues, que Dios me las bendiga. Las quiero mucho. Y les mando un fuerte abrazo y lluvia de bendiciones. Pásensela súper bien. En esta hermosa, bonita mañana, tarde o noche, cuando les llegue este videito. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Bye, bye. Bendiciones. Mm-hmm.